Y como un balde de agua fría se recibió en el sector gastronómico las nuevas medidas de la autoridad sanitaria, que entre otras cosas contempla el retroceso de toda la región metropolitana a la fase de transición. Y desde mañana sábado todos los restaurantes deberán cerrar a las 20 horas. Esto por el cambio también en el toque de queda durante la semana. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Máximo, gracias como siempre por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿para qué preguntarte cómo reciben lo que es esta medida? Pero ¿cómo la tomas tú también dentro de las conversaciones que has tenido con las autoridades sanitarias, autoridades de gobierno, Ministerio de Economía? ¿Estaban ya con algo de respiración en el sector gastronómico por las fases, por un toque de queda que comenzaba a las 11, ¿no? A las 10 de la noche, y finalmente esto cambia también de la mano, evidentemente, por la situación sanitaria, que es muy compleja? Bueno, efectivamente nosotros estábamos avanzando, veíamos luz al final del túnel, porque de alguna manera el proceso de vacunación para nosotros era una esperanza de que seguramente a fines de mes de marzo íbamos a estar avanzando incluso más en el tema del toque queda y en el tema de las restricciones, y también en la restricción a lo largo de todo el país. Y bueno, viene esta noticia que no es más que un toque queda específico para nuestro sector, porque no es que se corra el toque queda en una hora, pero en nuestro caso el toque queda es a las 8 de la noche, porque los restaurantes tienen que dejar de atender público a las 8 de la noche, y eso, que también ocurre a nivel de todo el país, no solo en la región metropolitana, es básicamente cerrarnos el horario de la cena, y eso va a traer consecuencias muy graves para este sector. Hay muchos negocios que están al borde de la quiebra, y con una medida como esta, bueno, se les está dando un empujoncito más para poder llegar a esa situación. Así es que creemos que fue una medida demasiado estricta para un sector que lo único que ha hecho es trabajar por generar protocolos en todo este tiempo, de manera de que ir a un restaurante sea un lugar seguro. A ver, se han aplicado los protocolos y por sobre todo lo que son las medidas que también se han estado conversando entre el sector con el Ministerio de Salud. El puente ahí también obviamente con el Ministerio de Economía. Pero falta en ese sentido. Lo pregunto principalmente, Máximo, porque cuando se llega al punto donde finalmente los restaurantes pueden abrir con ciertas limitaciones, pero obviamente es muy distinto a lo que se vio durante el año pasado, hay algunas voces de expertos de Colegio Médico que señalan los lugares recosos que están abiertos son casinos, gimnasios y también los restaurantes. O sea, se suma en ese sentido a un restaurante como un lugar de riesgo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, vamos a retomar el contacto con Máximo. ¿Máximo nos escucha? Sí, estamos con un problema en la comunicación telemática con Máximo Picalo, presidente de Achiga, conversando justamente por esto. Y lo decía Máximo Picalo, aquí obviamente el efecto para el sector gastronómico, por un lado, es el retroceso. El fin de semana son la mayor cantidad de ingresos que reciben el rubro gastronómico por razones obvias, pero también el cambio de horario que finalmente pueden atender a público. Máximo, no sé si está ahora nos escucha. Sí, yo le escuché la pregunta. Perfecto. La verdad que si es por buscar lugares riesgosos, creo que hoy día existe en el país, a lo largo de todo el país, una serie de actividades comerciales, informales. Es cosa de mirar ciudades que están hoy día en cuarentena. Afuera de un restaurante que está cerrado, cumpliendo la cuarentena, hay un carrito vendiendo completo. Entonces, yo creo que primero tendríamos que buscar en esas actividades efectivamente una campaña potente para que las personas no se relajen y sigan usando la mascarilla y todas las medidas de seguridad cuando están en sus hogares. El mismo Colegio Médico y todos los expertos han dicho que 3 de cada 4 contagios ocurren al interior de los hogares. Entonces, pienso que tenemos que buscar ahí. Porque si vamos nuevamente a responsabilizar a este sector, al sector gastronómico, de las alzas de contagio, en momentos que tenemos ciudades, por ejemplo, que los restaurantes han estado cerrados y los contagios han aumentado igual, no hay una correlación. Yo siento que no existe esa correlación. No hemos tampoco sabido de contagios masivos que han ocurrido. De grandes brotes en un establecimiento, digamos. No, absolutamente. Entonces, estamos pagando un costo muy alto, vamos a cumplir un año desde que partió esta crisis, no hemos recibido ayudas especiales tampoco para poder mantenernos cerrados, la crisis ha golpeado fuertemente a nuestra economía, pero no a todos nos ha golpeado de la misma manera, incluso hay sectores económicos que les ha ido mejor con esta crisis que sin la crisis. No lo digo como una crítica para ellos, al contrario, enhorabuena por ellos, pero dado que nosotros, que somos el sector gastronómico, que tenemos, empleamos a más de 300.000 personas, todas esas familias hoy día lo están pasando mal,
Necesitamos que eso nos permita o trabajar, o si se nos va a mantener cerrado, se nos ayuda a mantenernos cerrados, pero por una parte el Estado nos cierra, pero nos sigue cobrando patentes comerciales, patentes de alcoholes, contribuciones de bienes raíces, nos tenemos que hacer cargo de las imposiciones de los trabajadores. Uh-huh. Es imposible a un año de esta crisis que nosotros sigamos, Máximo, afrontando esto. Sí. Sobre esos puntos, las patentes, lo que son los impuestos, esa ha sido una demanda, podríamos decir, del sector desde el año pasado, de alguna manera entendiendo el por qué tienen que estar cerrados, pero échenos una mano, digamos. ¿Desde el Ministerio de Economía ha habido alguna luz al respecto? Porque cuando se le pregunta al Ministerio de Economía, no lo centralizo solamente el Ministerio, pero obviamente es el nexo que tienen con el aparato público, en este caso el Ejecutivo, se dice que están los créditos FOGAPE, que hay una serie de medidas para ayudar al financiamiento, pero ustedes apuntan a los cobros que finalmente se han mantenido y que para la persona natural, por proyectos de ley que han salido del Congreso, se han ido aplazando. Por ejemplo, las contribuciones para una vivienda, por decir solamente un ejemplo. Claro, nosotros en un comienzo presentamos un proyecto con 7 medidas económicas para la gastronomía. Cuando vimos que esas y conversando esto, nos dimos cuenta que en el Ministerio de Hacienda no había ánimo de generar políticas públicas específicas para un sector. El ministro anterior lo dijo en reiteradas ocasiones, que este sector, el sector turismo, se tenía que achicar y por lo tanto no iban a haber medidas especiales para este sector. Dado eso, nosotros entonces dijimos, bueno, entonces exímanos de pago de derechos que nosotros estamos obligados a pagar por una actividad comercial que el mismo Estado no nos deja ejercer. Y ahí tampoco hubo, de alguna manera, la voluntad política de generar una solución. ¿Por qué? Porque en el fondo los ingresos que nosotros pagamos van a los municipios. Claro. Como van a los municipios, alguien tenía que subir esos recursos. Entonces al final nosotros somos como el jamón del sándwich. Se nos obliga a cerrar por una parte y por otro lado se nos obliga a pagar todos estos derechos por ejercer la actividad y no nos dejan ejercer la actividad. Haciendo un poquito de mirada hacia atrás, cuando empiezan a relajarse lo que son las medidas, no la ciudadanía, sino las medidas del plan paso a paso que permiten aumentar los aforos en cierta fase a los restaurantes, en este caso, ¿cómo fue el regreso de los comensales, podríamos decir? Y te lo pregunto principalmente, ¿por qué estas medidas, por lo menos a priori, van a estar establecidas hasta fines de marzo? Estamos a 12 de marzo, obviamente 2 semanas para un rubro tan complejo en esta época como el gastronómico, aunque te dijera un mes, 2 meses, 2 semanas es algo súper difícil, pero en términos de cuando en algún minuto bajen, esperemos, estos datos y que finalmente puedan abrirse nuevamente de una manera, entre comillas, normal los restaurantes, ¿cómo se puede ir recuperando? Tomando un poco la experiencia que ya se ha tenido desde octubre, por ejemplo, el año pasado. Bueno, cuando nosotros generamos los primeros protocolos y abrimos, tuvimos una muy buena recepción de nuestros clientes, de nuestros trabajadores. Todos estaban felices, o sea, los trabajadores por poder volver a ejercer su actividad, los clientes. En general, el cumplimiento de las medidas sanitarias fue perfecto. Nadie cuestionó que tenía que usar, que tenía que tomarse la temperatura, que tenía que usar alcohol gel. Uh-huh. Y por lo tanto, fuimos recuperando empleo. Cuando estábamos llegando al mes de diciembre, se nos dice que se va a tomar una medida preventiva y se vuelve a cerrar de alguna manera la región metropolitana, lo que fue un golpe. Muy en línea de lo que es ahora, de hecho se ha dicho del Ministerio de Salud, haciendo la comparación con lo que fue esa medida antes de la fiesta de fin de año de diciembre, en un contexto sanitario claramente distinto. Así es. Nosotros sentimos que somos el único sector que tiene que adecuarse en esto. El resto de todas las actividades económicas siguen funcionando de manera totalmente normal. Y entonces, ¿por qué vamos a ser nosotros los únicos que tenemos alguna responsabilidad de los contagios? Me imagino que las personas, y como digo, ya, esto ya está ultramente probado, 3 de cada 4 contagiados ocurren en el interior de los hogares, no ocurren ni siquiera en el metro, ni en el transporte, ni en un restaurante, ocurren en esos lugares. Entonces, la campaña tiene que estar puesta ahí, más que cerrar nuestros negocios. Bien, Máximo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.